Bueno, la cooperación y el trabajo en equipo sigue siendo tan importante en el siglo XXI como lo fue hace millones de años para los primeros eh, Homo sapiens. La cooperación es una de las estrategias más exitosas de la naturaleza. Eh, no todas las especies han optado por cooperar, pero en concreto la nuestra es una de las que de manera más intensa lo hace. Y el ser humano, el ser humano de hoy en día, tú y yo descendemos de unos homínidos, homínidos supercooperadores, ¿no? que encontraron en el altruismo y la imaginación en la mente la clave del éxito a la supervivencia. Para que la cooperación sea de éxito hay que tener en cuenta varios elementos. El primero de ellos es, seguramente, darle prioridad a la relación frente a la intervención. Otro es la creación de normas que aseguren el cuidado de los miembros del, del grupo. La reciprocidad también es muy importante. Yo no voy a estar dando eh, toda la vida si no recibo. Muy al contrario de lo que la gente se cree que hay que dar sin esperar nada a cambio, bueno, esto no es, no es cierto, o, o al menos solo lo es para las relaciones entre padres e hijos. Para el resto no podemos aplicar esta, esta idea. Eh, la cooperación es fundamental porque gracias a ella obtenemos resultados que por separado no podríamos obtener el resultado del trabajo en equipo es mucho mayor que la suma separada por individual.